Highland Park Reservoir, construido en 1879, es un punto de distribución y purificación de agua potable clave para la ciudad de Pittsburgh, Pennsylvania, Estados Unidos. Es rodeado de un hermoso parque y cada vez que vengo a visitar mis amigos que viven a unas cuadras de aquí, vengo a caminar en las orillas del reservorio, a pasear por los bosques, a apreciar el paisaje y la arquitectura de los distintos edificios que se encuentran en el parque. Es un buen ejemplo de los parques urbanos de fines del siglo XIX. El parque creo que fue construido alrededor de 1900. Pero no vine a este reservorio a comenzar este curso, construir una ciudad segura, porque el parque es hermoso, ni porque la instalación de agua potable sea único. Al contrario, esta instalación de agua potable es muy típica. Para fines del siglo XIX existían redes de agua potable surtidos de instalaciones como esta en ciudades en muchas partes del mundo. En esa época, el tener un sistema de agua potable se había convertido en una aspiración de algunas ciudades acá y allá, en algo casi necesario, mejor digo necesario, para ser una ciudad moderna. Cualquier ciudad que tuviera los recursos y pretensiones, digamos, a ser una ciudad moderna, a utilizar todo lo que el progreso le ofrecía, tenía una red de agua potable o estaba en vías de construir una red así. En esa época, estas instalaciones eran maravillas tecnológicas. Tengo un postal que muestra los filtros de arena de agua potable de Buenos Aires en la primera década del siglo XX. O sea, ese postal era de esa época en venta. Alguien lo envió a otra persona como un, creo que fue en el nuevo año, el año nuevo, de algo como 1905. Era algo interesante. Ahora, por lo general, en las ciudades más o menos desarrolladas, el agua potable es algo que más que nada solamente se nota cuando hace falta o si es notoriamente mala. ¿Cómo cambió eso? ¿Cómo las sociedades urbanas construyeron un mundo y una imagen de la ciudad en que el agua potable fuera idealmente casi invisible, siempre allá, siempre disponible, pero no una cosa muy especial ni una atracción turística? Aquí en Highland Park, les apuesto que la mayoría de la gente que pasea o camina o corre por las orillas de este reservorio piensan más en los patos, en sus clases de zumba, en los picnic que pueden escuchar tocando música fuerte más allá en el parque, que en la red de agua potable. Esa pregunta es una pregunta que abordaremos un poquito en una semana del curso. Es una pregunta que cualquiera de ustedes pudieran elegir como tema de su trabajo de investigación. Y además,
es una parte pequeña de la gran pregunta que define el tema de esta clase. Es decir, ¿cómo las sociedades urbanas se decidieron que valía la pena intentar estar seguro? ¿Y cómo lo lograron? ¿Y hasta qué punto, en qué grado han logrado lograrlo? ¿Estamos seguros? ¿Dónde estamos seguros? Esta es la pregunta histórica que forma el marco de este curso. Como último comentario sobre el lugar del agua potable en esa pregunta, en realidad tiene dos roles importantes. El agua potable es una defensa poderosa e importante contra dos peligros claves para cualquier ciudad grande: las enfermedades y el fuego. Y en el siglo XIX, el progreso, digamos, industrial hizo que el número de ciudades en el mundo que eran tan grandes que esos problemas de incendio e enfermedad eran casi constantes, se aumentó bastante. Y la importancia de esos peligros vino a crear interés en nuevas tecnologías, nuevas medidas posibles para enfrentar esos peligros. Ahora, para comenzar el curso, vamos a dejar a Pittsburgh, vamos a dejar al siglo XIX. Vamos a Lima en 1746, donde la élite de la ciudad está debatiendo la respuesta correcta a un terremoto que recién arrasó gran parte de su ciudad. Y de ahí vamos a cruzar el Atlántico a Lisboa, cuyo terremoto de 1755 se hizo famoso en la historia intelectual europea, pero también en la historia de los desastres urbanos y los reglamentos de la construcción. Por favor, antes de la clase de miércoles 14 de agosto, lee los dos artículos sobre esos temas que se encuentran en el sílabo y escribe el texto breve e informal que se describe en las instrucciones que acompañan al sílabo. Si ustedes tienen alguna pregunta antes de ese tiempo, no duda en enviarme un mail y conversaremos.